Se concretó ayer la segunda elección en la provincia. Recuerden ustedes que las semanas anteriores se había concretado en La Falda la primera elección en la provincia. Ayer se hizo en la ciudad de Villa Dolores, donde quienes estamos viendo allí a Gloria Pereira consiguió la reelección como intendenta de Villa Dolores. En este caso compitió con el movimiento Todos Somos Villa Dolores. Se impuso por 383 votos a la candidata del peronismo, Cristina Vidal, en una votación que se polarizó. Tanto es así que se tuvo que esperar hasta las últimas mesas para sacar las diferencias. Esta paridad en la elección es la que la fracturada Alianza Cambiemos no tenía candidato. Las otras tres listas que también compitieron fueron Frente Popular Villa Dolores, integrada por agrupaciones del kirchnerismo, que impulsaron también a Viviana Carlén como candidata, y el vecinalismo, otro de los candidatos. Lo cierto es que buscó y consiguió la reelección, que a su vez había llegado ahí por parte de su padre, quien había sido dos veces candidato a intendente, Pereira, Juan Pereira, y que actualmente es diputado nacional. Esta vez Pereira había hecho la alianza con el gobierno provincial, Cambiemos Hacemos por Córdoba. Sin embargo, su hija se impuso por 385 votos.